Recibamos a un actor colombiano que voy a recibir a mil. Todos con un aplauso para el gran Rodrigo Casamil. Caballero. Saludos, saludos de pandemia. Vaya. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? No, venga, para acá que. Siga, siga. Abuela, ¿cómo están? Muy enérgicos, ¿no? Los tiene felices usted. No, está. Es que es gente que es joven. Ah, bueno. Es gente que tiene toda la energía, el vigor y el hambre. Ah, qué bueno. Don Rodrigo, bienvenido. Está bueno esto, ¿no? Sí, se ve que está caliente. Se ve. Sonó, sonó. Vamos a tu tierna infancia. A tu infancia no. Si ¿Me pongo a llorar ya? No. No, tranquilo, tranquilo. Muchas veces en tu época de colegio sentías una inconformidad con el entorno, con muchas cosas del entorno en tu colegio. ¿Es verdad o no es verdad eso? Sí, sí, es verdad. ¿Y, sí. ¿Y qué era lo que no te gustaba? ¿Con qué te sentías? Yo creo que a mí no me gustaba en últimas nada. Yo creo que... Sí. Yo creo que no había muchas cosas con las que estaba conforme y finalmente pude transformar mi realidad a partir de no estar de acuerdo con muchas cosas que veía en mi entorno, cosas de cómo se asumían las cosas y de cómo se hacían por donde yo vivía. Eras un inconforme con eso y eso está bien que te ayudó a seguir, ¿cierto? Y creo que todavía lo soy. Creo que finalmente la posibilidad que tuve yo de formarme en una escuela como artista, rodada de artistas, porque yo tuve la oportunidad de estar en una especie de burbuja que convivía con músicos, con artistas plásticos. Eso parecía un manicomio, una especie de realidad paralela a la que se vivía en Bogotá, pues me permitió la posibilidad también de transformar esa inconformidad a través del arte. Eso es verdad. Como decía el gran filósofo de los años 50, ¿cómo me conformo yo en el día de hoy? ¿Cómo me conformo yo en el de mañana? ¿Cómo me conformo yo si vivo triste? Además de la deuda del ICETES, ¿qué nos dejaron los 2 semestres de ingeniería industrial que estudiaste? Pues una de las principales razones por la que a mí más me preocupaba de dejar la carrera era que mi mamá le había metido un billete a esa vaina, un quintal a eso, y había pagado los semestres, y yo echarme para atrás era como, ¿cómo le voy a hacer esto a mi mamá habiendo pagado una universidad privada? Pero en últimas, pues hablé con ella y conté con todo su apoyo, como es el que he contado hasta el momento. Mami, te quiero. Tan bonito eso. Me encanta además porque pues yo he escuchado muchas historias de gente que estaba estudiando otra cosa y se fue para la actuación. O sea, estaba estudiando administración y se fue para la actuación. Ingeniería y se devolvió para la actuación. No he escuchado el primero. Que me aburrí de la actuación, voy a dedicarme a la física cuántica. No. Son pocos, ¿cierto? Exactamente. Vamos a una sección que se llama Mis Favoritos. Me encanta esto. Bueno, me dijeron que para todas partes es que no viajas sin esto. No saqué eso aquí en la cámara. No, ¿y por qué no? Pues que es la bobada. Tenemos un kit de uñas, ¿cierto? Mira, y sí. Él se mira. A propósito. Y él se mira. ¿Siempre te cuidas mucho las uñas? Sí, sí. Y entonces... Cuidas mucho y te fijas en las... Y sabes todas las técnicas y todo, por eso te tengo aquí un regalo. Pues mira. La verdad es que no me gusta que me... Este regalo es para ti. No me gusta que ¿No es... te gusta qué vas a decir? Que me haga el manicure. Te lo haces tú mismo. Yo mismo. Un aplauso para él. Vea, aquí tenemos este regalo para ti. Vea, además que hay gente muy... Acá y me mato aquí. Hay gente muy uñona. Cierto, mi suegra. Y a ver, entonces... Es que hermosura. ¿Qué? Uno coge esto... ¿Se corta y después se pule? No, nunca se corta. A ver las manitas, a ver las garritas. Horribles. Muestre. Están asquerosas. ¿Están en personaje? Sí, no, están en personaje, no, están en mugre, vea. Están... Lo que pasa es que... ¿Pero qué haces cuando en una cita romántica te dicen, ay, no, pero tú tienes unas manos muy lindas? ¿Qué hago? ¿No te dicen? Me hago el bobo porque nunca me han dicho eso. Mientras yo... bueno, mira, te regalo esta porque eres muy buen cómico.
Sí, muchas gracias, muchas gracias. Esa. Es la primera vez que me dicen así, que tengo las uñas asquerosas disimuladamente. Sí, muchas gracias. ¿No? Es que no, por buen cómico, no. Porque tiene esas uñas horribles. Pero podemos limpiarnos mientras conversamos. Vea, ¿qué ambos? Nos hacemos bueno. En manicure en televisión. A ver. Entonces, yo lo que te iba a contar. Sí. Otro de tus favoritos es este. Mira. A verlo. Mira, mira, para allá. Oh. Your family. Yeah. ¿Cuánto llevas ya casado, hermano? Ay, pues no, ha sido mucho tiempo de enseñanza y de aprendizaje. Me encanta cuando no saben las fechas exactas, no tienen ni idea. Sí. ¿Tú le propusiste matrimonio a ella? Sí. ¿Y qué pasó? Pues fue muy lindo porque yo le propuse matrimonio en un lugar emblemático aquí en Bogotá, en un restaurante muy... emblemático y romántico. Sí, toda la cosa, fuiste, estabas con las uñas súper bien. Súper bien. Antes de eso, bueno, llevé el cortacutícula ese día, antes de pedir la mano. Es que, espérate, saco mi cortacutícula. Me fijé que las uñas estuvieran muy bien presentadas y ahí sí le hice la propuesta oficial. Pero es verdad que ella la primera vez te dijo que no y después te dijo que sí. Pues... Ya se puso dramática la vaina. Lo que es verdad, sobre todo, es que... ¿No podemos dejar esto para después? No. Ya con eso lo bloqueo. No, bueno, no. Ella inicialmente, pues no, se resistió finalmente a la posibilidad de vivir juntos. No fue... Mejor dicho, todo eso fue guerreado. Eso fue guerreado hasta... Limar las asperezas. Sigue siéndolo, sí. Pero ya tienen una gran familia, hermosa, bonita. Eso es, no, está bien, aplauso. No, la familia es bonita. Eso es mamar gallo. Más o menos. Vas bien, vas bien. No, porque es que no estoy acostumbrado a hacerme así con este, que esta está gruesa. Esta está gruesa. Ve. Dilo. ¿Qué es que eso? ¡Habla! Ay, pero no, ¿cómo pueden hacer eso? Señor, ¿hiciste un cacerolazo? ¿Qué? ¿Sacaste? No, ¿te gusta mucho la cocina? Te dijimos, un objeto importante de la cocina que a él le gusta. Y nos mandaron esto. Sí, me gusta la cocina. Yo hago de todo. Me puedo inventar unas pastas fácilmente de lo que sea. Quedan con buenas. Lo que tenga. Excelentes, sí, divinas. No las puede inventar, de allá que queden buenas. No, ya no quedan muy buenas. Yo le hago desde unos frisoles hasta un sancocho. Desde frisoles hasta sancocho. Hasta sancocho. A mí sí la cocina, hermano, a mí no me gusta mucho porque eso me genera mucha violencia. Los ¿sí? huevos se estrellan, se pegan los frijoles. Cuando los frijoles se pegan, yo digo que se maten entre ellos, hermano. Ya, problema de ellos. Y hablando, siguiendo en el tono de la cocina, ¿cierto? Sí. Si yo, por ejemplo, te paso esto, tú no lo recibes. No lo recibo. ¿Sos agüerista? O sea, con este, ¿qué pasa? Yo pongo la sal aquí... Y entonces tú dices, o sea, si yo te la entrego, dices, no me la entregué. No, tampoco así con cara de pánico, tampoco. Déjmela ahí. Y la cojo y me acerco y la cojo. Exacto. Ya, tú dices, sí. Póngamela ahí. No recibo cuchillos tampoco. Ah, sí, porque teníamos... No, tranquilo. No, es para nada, hombre. Es para hablar de eso, ¿cierto? Sí. No recibo cuchillo. ¿Te lo paso? No, lo dejo ahí. Yo también lo dejo ahí y tú lo coges. Sí. Me encanta eso. Porque me pone todo nervioso, tranquilo. Hombre. ¿Desde hace mucho tienes ese agüero? Bueno, cuando era joven no lo tenía. En el colegio. Ya, bobadas de viejo ya. Sí, ya son chocheras. Yo le tengo agüero es a recibir una granada sin el seguro puesto. Eso para mí sí. Déjala ahí. Yo también. Vamos a una sesión que se llama Curiosidades. Curiosidades. Hermano, sos un gran actor. Decímelo. Y, hombre, tienes una vaina y es que... Una no, es de eso no hablemos, No es esa vaina. Ah. Es otra... No, tampoco. Okay. Esto es horario familiar. Sí. Son tres técnicas, es que... ¿A cuáles? Una técnica para crear personajes le metes, es que los tres chakras. Ah, sí. ¿Cuáles son los tres chakras? Pero ponte de pie, lo puedo hacer con un modelo como tú. Entonces, eso. Muy bien. Uno es el del intelecto. ¿Dónde queda el del intelecto tuyo? El chakra del intelecto, aquí. Exacto.
Exacto. El otro, el chakra de la emoción o el corazón. En la emoción, pues... El corazón, ¿no? Va acá, aunque si tú tienes, en si... los chakras va aquí, pero en la Por falta de hambre, a veces te llega ahí, exacto, pero generalmente pues, va en el corazón. Pues, tan, tan. Eso. Listo. Y el instinto, ¿en dónde está? Con las dos manos, con las dos manos. Ah, el instinto de protección. Sí, como si fueran a cobrar un penalti. Ah, sí. Exacto. Ah, ok. Exacto. Entonces, la idea es poder entrar en contacto con el público, pero tocar esos tres puntos. La cabeza, el corazón. Y el... Yes. Y ya hay la energía. Ah, el ki. Concentrar el ki. Exacto. Oiga, me gustó. ¿Te técnica. Gustó, te gustó? Que un personaje tenga de uno, pues o tenga intelecto, exacto, corazón y... Sí, exacto. Estudiaste actuación. Así fue. Sos un actor que estudió actuación. Sí. Se metió a estudiar actuación. ¿Cómo fue? O sea, tú estabas caminando por la calle y pasaste y viste, ve aquí, entremos a estudiar. No, pues la verdad, estaba estudiando ingeniería industrial y pues estaba insatisfecho, inconforme. Y un día estaba caminando ahí por la Candelaria y vi lo que en esa época se llamaba la Enada, un corredor de una casa muy típica y clásica en la Candelaria, y me llamó la atención y me colé y empecé a ver unas fotos increíbles y me llamó mucho la atención. Después yo dije, eso me dio el impulso para decir, ah, yo voy a dejar de estudiar finalmente ingeniería industrial, no es lo que yo quiero, no me hace feliz. Y dejé de estudiar ingeniería industrial, luego me metí a trabajar como mensajero, donde terminé recorriendo como la mitad de la ciudad a pie y recorría la zona industrial y resulta que la academia donde yo estudié, de la cual me siento muy orgulloso, que es la Academia Superior de Artes de Bogotá, queda en el centro de Bogotá. Entonces dije, pues yo voy a entrar a mirar a ver cómo es que es esto, y había justo un aviso que dice admisiones. Y entonces dijiste, aquí fue. Exacto. Y entramos y ya y lo tenemos. Entramos, no, eso no fue tan sencillo porque había que hacer un examen, no, sí, y los profesores eran como esos teatreros que le ponen a unas pruebas rarísimas para hacer y uno en últimas no tiene ni idea porque había estudiado teatro, yo no tenía formación tampoco teatral, no tenía referencias de que eso se estudiaba ni nada. ¿Dijiste, los actores salen por ahí, que se va a estudiar esa vaina? Sí, no. ¿Sí? Sí, claro, eso es un hobby, me decía. Ah, sí. Cógelo como hobby. O sea, cógelo como un hobbit, así los chiquitos, como sí. Sam y Frodo, sí. Un hobbit. Exactamente. Y una vez que cojas tu hobbit, pues puedes buscar un trabajo alterno. Sí, eso pensaba mucha gente. Y ahora ese hobby es tu trabajo. Sí, ese hobby es mi trabajo, es mi pasión, es mi profesión y es algo que efectivamente me dediqué a estudiar y es mi... Soy un fanático de la actuación. Eso me gusta, eso me gusta. Vamos a hacer una vaina importante. Vamos a hacer un corte comerciales. Ya regresamos y ya volvemos aquí con Rodrigo Candamil. Estamos con Rodrigo Candamil. Y como este hombre... estudié actuación y es un tipo así histriónico. Vamos a hacer una vaina que se llama El Reto. El Reto. Caballero, stand up. O sea, párate. Ven para acá. Vamos a ver qué nos tira el software. Nosotros tenemos un software electrónico, ¿cierto, don Rodrigo? Que si usted presiona acá y allá, eso escoge, ¿cierto? Y para en un reto que nos van a poner. Uno, dos y tres. El teléfono rostro. Por ejemplo. Salió ese juego. Sí, salió ese juego. Pero aquí vamos a jugar es el teléfono rostro, pero de caras, de gestos. Sí. Necesito cinco personas, cuatro personas. Por favor, que vengan acá, ¿cierto? Vengan, eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya los tenemos. Entonces, la idea es... Sí. Una persona me muestra el gesto a mí, una foto, ¿cierto? Yo se lo tengo que hacer a ella, ella se lo hacía a él... Ah, está bueno, ya. Es como un teléfono rostro, pero de gestos. Exactamente. Y allá, tú, aquí, que eres el último, le hace el gesto a la cámara. Very, very good. Entonces, ¿dónde está el Umpa Lumpa?
Ojo, atención, ¿estamos listos? Ya. Listo, rápido. ¿Era usted? ¿Una imagen moviéndose? No entiendo a la gente. Vamos a ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí salió. Espectacular. Me encanta porque estos millennials no están haciendo fotos sin un boomerang. Si quieres, te haces tú acá y yo termino. ¿Quieres cambiar? Pero, puede ser. A ver, intentémoslo. O en la mitad. ¿En la mitad? No, aquí. Aquí, así, listo. Entonces arranque usted y yo termino. Vale. Eso, a ver. A ver. ¡Un, dos, tres, arrasca! Vale, yo no sé qué esto es el original, pero tú me caes muy bien. Yo no sé qué esto es, pero tú me caes muy bien. ¿Ya? Vamos a ver. Bien, bien, la logramos, la logramos. Sí, sí. Una última. ¿Rodrigo acá o Rodrigo allá? ¿En la mitad? En la mitad. Y usted de último. Usted de último, venga, usted de último aquí. Para esa cámara, hermano, es tu momento de gloria. Eso. Ahora bien, venga para acá, venga para acá. ¿Ustedes no han pensado en salir? ¡Sigamos! A ver, maduren, hombre, maduren. Bueno, por favor, menos bullying. Este programa no lo ve nadie. Así que... ¿Mis papás? Es que mis papás... ¡Vamos ya! O sea, es video. Este es un performance completo. Repita otra vez esa. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Listo. Bien, ahora estoy. Listo. Vení, Rodrigo, miremos a este. Sí, sí, es el que hay que mirar. Pero nadie hizo lo que era. Muchachos, les vamos a dar un regalo a ustedes ahorita, extra cámara. Listo, ¿se lo merecen o no? Claro que se lo merecen. ¡Claro! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en The Susos Show. Bienvenido cuando quieras. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí es una gran alegría poder conocerte en persona. Quería conocer el show y gracias por haberme tenido aquí. Un saludo a toda la gente que nos ve por televisión. ¡Rodrigo Candalí! Venga por acá. Venga por acá, hermano. Por aquí, por allá, por allá. ¡Ciérrelo! ¡Chao! No.